Estamos en el reino de Miramor, es de noche, nuestro monarca Carolo V duerme. Hay una responsabilidad que no hemos cumplido. Aprobar edicto. Esto es negativo, es negativo. Claro, nos dedicamos a hacer ñiqui-ñiqui. Es negativo esto, se nos va a pasar esta misión. Queda una hora, es que yo estoy por despertarme. Vamos a despertar al rey, a lo mejor conseguimos despertar. Vamos a despertarle. Despierta, tío, despierta. Tenemos una hora para el edicto. Tenemos a Nina. Nina está durmiendo conmigo. Pero, a ver. Es la 1:00 a.m. A ver si llego a probar el edicto. He dormido un poco. Es de noche. A ver. Proponer un nuevo edicto. A ver si me da tiempo a hacer la misión. Se nos ha ido el día con esta lechugona. Penélope la florista, intentamos ligárnosla, se nos enfadó la otra. Vale. Aumenta el salario mínimo de todos los aprendices que se contraten en el reino. Venga. Vamos a proponer esto. La lealtad disminuye ligeramente en todos los territorios debido al edicto adicional de hoy. Los edictos están listos y ya se puede celebrar su votación. Si no, la votación se celebrará automáticamente dentro de 2 horas. 2 horas es demasiado. ¿Cómo? A ver. Ver todos los edictos propuestos. Vamos a pedir voto. Vamos a pedir voto. A ver si estamos a tiempo. Pedir voto. Enmendar un impuesto para el pueblo de Miramor. -5 de lealtad. Joder, no le, esto no le gusta a la gente. Yo creía que sí. Madre mía, estoy haciendo las cosas mal, ¿eh? Estoy... Ya sabéis que nuestro mi rey tiene el carácter libertino y la verdad es que se nos está yendo todo el tiempo en perseguir a las mujeres, ir detrás de las faldas, y estamos descuidando el reino. A ver. Aumentar un impuesto. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la votación? Pedir voto. Vale, aumenta el salario mínimo. Votar un edicto. Votar. Oh, aprobado, edicto aprobado. Bien. Aumenta el salario mínimo de todos los aprendices que se contraten en el reino. Esta siempre me lleva a la contraria. Edicto aprobado. Toma. Hemos hecho la misión. ¡Hala! Ahora no voy a celebrar audiencia, me voy a dormir. A dormir. Vaya día más intenso el domingo. Vamos a dormir. Bueno, le diría antes esta, si me deja y no se pira. Son las 2:30 de la mañana. A ver si le puedo decir algo amistoso. Vamos a hablar del estado del reino, un poquito, en plan amistoso. A ver si se me calma. Y hay que seguir durmiendo, ¿eh? ¿Qué pasa? No me hace ni puto caso. ¿Pero por qué se pira? Estará haciendo una acción. Ahora vendrá. Vale, vamos a hablar del estado del reino. ¿Qué pasa? Están hablando de espaldas. Esta estaba muy mosqueada conmigo, ¿eh? Está súper mosqueada. Bueno, pues nada, a dormir. A dormir. Hemos tenido que interrumpir nuestro sueño para aprobar un edicto. A ver, aquí estoy, a pesar de todo, estoy ya en nivel oro. Rendimiento en alza, bien, bien. A dormir. Pues ahí a los muñequitos durmiendo. Se ha mosqueado mi novia por ligarme a otra. ¿Pero dónde se ha visto esto? Si yo soy un monarca aquí en el monasterio, ¿este hombre no duerme o qué? Mirar.
Sí, ahí está durmiendo. Está durmiendo, está durmiendo. Salimos y vamos a ver nuestro farito. Nuestro farito chulo. Nada, el faro... No se puede hacer nada con el faro, por lo que veo. El faro está ahí como construido, pero nada más. ¿Quién va por ahí? No sé qué estoy haciendo porque lo que quiero hacer no me sale. Ahora. Eso es. Eso es. Ya tenemos, como queda bastante de dormir, vamos a darle a cámara rápida. Fijaros los cielos, como mola. Hasta que llegue un nuevo día, el lunes, la luna se nos va. Dormir hasta las 6 de la mañana. Ya está. Velocidad normal. Ya nos hemos despertado. Vamos a nuestro rey. Vamos a hacer las tareas cotidianas. A ver, le voy a dar los buenos días a esta tía, a ver si hay buen rollito. Está muy mosqueada. Charlar, a ver. La tengo muy mosqueada. Está súper mosqueada, no me hace ni caso. ¿No que tiene hambre o qué? Vokresik Wallafim. Blashef, se te ha suavente el A ver, amistoso. Preguntar por salud. Jeffrin, Efiflau. Charin Jodenu. A ver qué indicios nos da. Bueno, ganamos un poquito de amistad. Me la tengo que seguir trabajando, contillar. Weglib. Tobrit Selegon. Grauk. Velgao. Sebesa Josim Vu Perosh. Sabine. Ida, la cerveza me ha contado que ha descubierto cómo curar la enfermedad de los duendes susurrantes. Simplemente hay que restregarse la cara con musgo de sangre. Bueno. Bueno, vamos a ir recuperando amistad. Vamos a hablar del estado del rey. ¿Anda? Espera, espera, que quiere rollo. Quiere rollo. Quiere rollo. Romántico. Vamos a ensalzar las virtudes. ¿Lo veis lo que me pasa siempre? Me lío con las tías. Hay que hacer un montón de cosas. Sapira. Ensalzar virtudes, Sapira. Eso no le ha gustado. Joder, le he dado a tallar. Le he dado a otra cosa, coño. Bueno, pues ya seguiremos. Ya seguiremos trajinándola. Tallar. ¿Tallar? ¿Esto es indefinido o qué? Vaya cachondea en mi palacio, ¿no? Bueno, vamos a pedir comida. Después de pedir comida, vamos a echar un pis. Vale, ya me está preparando la comida. Lo siguiente va a ser un baño. Un monarca conviene que sea aseado. Venga, un bañito. Bueno, parece que puedo reconquistar a mi novieta. Parece que la puedo reconquistar. Este está como loco con la cajita de música. Vamos a saludarle un poquito. Y nos vamos... No, las misiones todavía no han llegado. Vamos a dar audiencia. Vamos a celebrar audiencia un rato. Vale, ya me trae la comida.
el sirviente. Qué guay, con la cajita de música. ¡Qué punto! Ya tengo la comida. ¿Y por qué interrumpe el baño? ¡Hambre! Joder, si he dormido hasta las 6, ¿por qué no he recuperado toda la energía? ¡Buah! 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 A ver, esto lo vamos a solventar ahora. ¡Joder, macho! Pero tengo que estar todo el rato ñiqui-ñiqui. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un ñiqui-ñiqui rápido con esta. Se está mirando en el espejo. Romántico. Ensalzar virtudes. Entonces esto, paso desde la cajita de música. Se va demasiado tiempo ligando. Está bien, está bien. Ya hemos comido con la cajita de música. Y ahora vamos a ver a esta si nos la trajinamos. Son las 9 de la mañana. Vale, estamos ganando en... No te pires. Estaba buscando que le diga elogiar apariencia. Hay que trajinársela un poco. Piensa que está siendo coqueto. Que si estoy siendo... Abrazar románticamente, a ver si con rula. Ah, vale, bien. Vamos bien. Romántico. Dar serenata. Vamos a ver esto más de cerca. A ver si lo conseguimos. Vale, hemos ganado. Estamos más cerca. Rodear con los brazos. Bueno, aquí hay rollito. Vamos a ver qué hacemos ahora. Romántico, mirar. Besar con timidez, venga. Vale, bueno, estamos ganando otra vez, menos mal. Ñiqui, ñiqui. Una piensa que está siendo muy atrayente y sin embargo se me ha negado. Vamos a seguir un poquito más. A ver si a las 10 ya me la estoy trajinando. Aquí veis la hora. Bueno, esta hay que currarse un poquito. Abrazar románticamente. Bueno, estamos ahí calentando motores. Estamos calentando motores. Romántico. Mirar a los ojos. Venga, yo creo que ya está a punto de caramela. Está siendo extremadamente irresistible. No, proclamar devoción eterna. Uff. Eso es muy peligroso, me estoy comprometiendo. Abrazar románticamente. Joder, ¿qué hace el bufón? Quítate de en medio, hombre. No estropees mi... A ver, romántico. Abrazar románticamente. Lo vamos a ver, la besamos. Amistoso, no romántico. La besamos. A ver si empezamos el lunes bien, echando un kiki. A ver, romántico, ñiqui ñiqui. A ver ahora. Se ha vuelto a negar. Me cago en la leche. Besar. Pues la tercera va a la vencida. Estoy ya que me he puesto. Rodear con los brazos. A ver, aquí hay rollito. Vamos a poner un plano así, más cerquita. Coger de las manos. Le hemos echado unos cuantos polvos y la tía se sigue resistiendo. Seguimos ganando, seguimos besando. Besar apasionadamente. A ver. Wow. El rey Carolo es tremendo, Ya son las 10:30 de la mañana. Venga, ñiqui ñiqui, ya. Al fin. A la tercera va la vencida. Venga, la habitación. Vale, así puedo realizar mis tareas. ¿Qué tareas tengo?
escribir un tratado de paz continua, cazar y matar a un oso. Eso sí que es un peñazo. Bien, vamos a ir al primer planito. Joder, ha costado calentar motores, ¿eh? Estaban las bujías estropeadas. Se me había mosqueado la tía después de lo que había hecho con la otra. Anda, paro en este lado. ¿Qué pasa? Ñiqui, ñiqui. Ahora. Eso es lo que yo quería. Hombre, ha costado, ¿eh? Ha costado. Eso sí, un buen polvo. Todo hay que decirlo. Qué buen rollito, ¿eh? Sí, sí que mola. Pero a ver. Romántico. Conceder favor. Le voy a dar una rosita. Que se va a poner muy contenta después del polvito. Mira, voy a aprovechar. Rodear con los brazos. Plan romántico. Esta la tengo muy acaramelada. La he reconquistado. La he reconquistado. Escribir un tratado de paz continua. Vamos a escribir un tratado de paz continua. No. Aquí no. Escribir tratado de paz continua. Vamos allá. A escribir un tratado de paz continua. Luego que cazamos un oso. Bueno, hemos echado ya el polvo matinal. La hemos reconquistado, se había mosqueado. La consejera real Nina se había mosqueado porque nos habíamos estado ligando a la florista. Y finalmente, que es una estrecha. La tía es una estrecha. Y la hemos reconquistado. Claro, teniendo el carácter de tontaina, es fácil llevársela al huerto. Nivel oro, estamos bajando. Un tratado de paz. Luego iremos a cazar el oso. Ir a la ubicación. Y luego ya cogemos el barco, que ya estoy hasta las pelotas. Es lunes. Empieza la semana, la jornada laboral del rey. ¿Esta quién es? Esta no la he visto yo antes. Yo y la plebeya. La plebeya, ¿qué se le puede pedir? Amistoso. Quejarse de la de Islao. Bueno. Tratado de paz continua. Nos queda poco ya. Las 12:51. Hola. Vamos a matar al oso rápido. Le seguimos. Le damos marchita. Le damos mucha marchita. Le damos mucha marchita. Esto ya lo hemos hecho varias veces y es un poco pestiño. Para. ¿Quién coño es este tío? Monarca. ¿Qué hijo de puta? Pelear. Vamos a pelear. Calixto. ¿Quién coño es Calixto? Anda, se han hecho amigos. Un ataque giratorio. Un ataque con golpe con empuñadura. Ah.
Ataque giratorio. Joder. Baile apacible. Esto de los combates no sé muy bien de qué va. Me he ido a cazar el oso y ahora me estoy quedando sin energía. Bueno, me acabará ganando el tío. A ver si le puedo meter un golpe. Un golpe chulo. Un golpe con empuñadura. Toma, 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 toma. A ver todos. Ataque giratorio. Ya le tengo, ya le tengo. A ver esto. Amistoso. Preguntar por salud. A ver este, el bandido. No, esta es la verduga. Y aquí cada vez sale más gente, ¿no? Este es Calixto el bandido. Rasgo. Hablar de aventuras. Bueno, estoy haciendo amigo del bandido. Lo nunca he visto. Vamos a por el oso. Cazar el gran oso. Bueno, esta parte es un peñazo, no se ve. Se mete debajo de los árboles y nunca se ve qué pasa con el oso, así que le vamos a dar para adelante rápido. Hasta que esté hecho. Ya está hecho, 13. Bueno, más rápido. Vale, pues ya está. Ya lo hemos conseguido. Se supone. Y esto porque sigue. Ya está, hecho. Son las 5 de la tarde y el caso es que me estoy sobando. Necesito reponer energías. Son las 5. Estamos en la segunda semana del día 2. Dos semanas, semana 2. Ya llevo dos semanas con esto. Uy, ¿qué coño hace aquí? A ver este. ¿Qué coño hace mi siervo? Ah, que ha ido a recoger lo del oso, que me he cargado yo, ¿no? Bueno, vamos a dejarnos de charletas. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos al castillo o qué? Nos vamos al castillo. ¿Qué es esto? Nada más que tengo que dormir. Yo me quiero ir al barco. Ir de aventura. Vámonos al barco. Supongo que en el barco podré dormir. Ir de aventura. Vamos a seguir a nuestro muñeco. Ey, qué atuendo más chulo tiene, ¿no? No se lo he puesto yo, se lo he puesto él para el combate. ¿O cómo es esto? Joder. Esto tarda la leche. Venga, corre, tío. Va a tener que dormir. Cansancio. Va a tener que echarme una siesta, ¿eh? A ver. Voy a parar y me voy a echar una siesta. Aquí. Nos echamos una siesta, que esta cámara es rápida. Vamos a echarnos una siesta. Mientras tanto, echas una siesta reparadora.
Son las 7, vamos a darle cañita, que esto tarda. Las 7. Las 8. Joder, vaya siesta, ¿no? Ya está. Y ya son las 9, que ya casi es de noche. ¿Cómo nos vamos a embarcar en una aventura ahora? Joder, nunca me pude ir de viaje. Bueno, vamos a hacer una pausita, pensamos qué hacemos y seguiremos a continuación. No os vayáis. Me habéis echado de menos, ya estamos aquí otra vez. Vamos a ver ahora qué hacemos porque... Bueno, lo tenemos en pausa. Vamos a darle movimiento. ¿Dónde está el siervo? Él solo va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver qué va a hacer. Comer, ¿no? Nada, él solito se va a preparar la comida. Le puedes dejar solo. A ver, tiene hambre. Va a tener que comer. El atuendo este no se lo he puesto yo, se lo ha puesto él solo. Vale, va a comer. Después de comer vamos a echar un meo. Nos miraremos en el espejito. Bueno, primero un meo. Luego nos miramos en el espejo. Esta que está leyendo... La vamos a rodear con los bracitos. A ver si echamos un ñiqui ñiqui antes de dormir. A ver. El sueñecito ha estado bien. Vamos bien de todo. Hambre, hambre, tiene hambre. Joder, macho, se prepara la comida y nos la come. Puedo calentarse las manos, lo mejor. Bueno, calentar manos. Hacer comida. Y luego nos volvemos a esta. Y le daremos un besito. Madre mía, esta ya quiere tema, ¿no? Joder, esta tía es insaciable. Sigue, vamos a preparar la comida. No sé dónde se ha ido. Preparando la comidita. ¿Qué está preparando? Bueno, ahora lo sabremos. Hacer comida, calentar manos. Ah, que se está calentando las manos primero. Vale. Sopa de oso, sopa de oso. Una sopa de oso. Una sopita de oso. Da buten. Bueno, vamos avanzando en el nivel 4. ¿Dónde está? Están que lo flipan con la cajita de música esta gente, ¿eh? A ver dónde está la consejera real Nina. Yo creo que está en el piso de abajo. Debe estar en el piso de abajo. Voy a poner un marcador para saber dónde está. Bueno, vamos a invitar. Invitar, creo que es invitar a comer. Todavía no lo tengo claro. Y ahora vamos a activar el marcador para saber dónde está. Ahí está, aquí. Aquí la tenemos. Primero como... Luego la voy a invitar. Después de invitarla, la voy a besar. Después la voy a abrazar románticamente. ¿Y la invitación qué?
Y ahí vemos que hay rollito. Aquí hay rollito. Venga, ¿quieres un ñiqui ñiqui antes de...? Que mañana me voy de aventura, chavala. Mirar a los ojos. Abrazar románticamente. Temita y temita. Vamos a poner... Mira, nunca me he acercado tanto. Voy a darle un beso aquí. Besar apasionadamente. Te ha gustado, ¿eh? Hay temita aquí con los Sims. Hay mucho tema. Sims medieval, Carolo V, ese es mi rey. Está siendo largo este día, ¿eh? Venga, ñiqui ñiqui. ¿Vale? No se ha negado, ya no se puede negar. Se me negó porque me vio liándome con otra. Vamos a seguirle ahora. Venga, antes de dormir. Un poquito antes de dormir. Joder, está aquí todo el mundo con la caja de música. Y después de eso... Después de eso... Bueno. ¿Qué es esto? Ah, me deja un libro, pues luego... Después del ñiqui ñiqui... No, vamos a hacer un ñiqui... Me han dejado un libro para que me lo lea. Qué interesante. Hala, venga. Un polvete. Luego a dormir. Nada, aquí y sigue entrando gente. Y hay gente en la habitación. Les da exactamente igual. Para algunas cosas son muy pudorosos y para otras... Hay que ver con los Sims, ¿eh? Hay que ver. Vale, ahora a leer el libro. Pedirles que se vayan de la habitación. Ah, mira. Eso lo ha hecho el solo. ¿Y dónde se va a leer, tronco? A ver, monarca. ¿Cómo se les pide que se piren? A echar. No. Bueno, estoy leyendo el librito. Amistoso, divertido. Venga, le voy a contar un chiste al bufón. Bueno, leyendo el librito. Flores de Morcubus. Dentro de poco habrá que dormir. Joder, ya voy teniendo hambre. Madre mía, es un comilón. El rey Carolo V. Un rey de Miramor. A ver, ¿se puede ver el libro? ¡Nya! Bufón Colín, no cuento un chiste ahora. Pues si te vas, no te cuento un chiste, tronco. Joder, pues sí que es largo el libro. Vamos a darle cañita. Está entrando sueño. Después de eso, a dormir. Dormir. Dormir hasta haber descansado por completo. Hasta las 9:30. Bueno, a ver si termina el libro. Nina está comiendo. La consejera real, Nina. Un rey que se folla a su consejera real. Sí, señor.
Así sí que mola. Esto lo voy a quitar porque el tío se ha pirado. Nina va a comer. Comen con la mano. Es un punto, no hay cucharas. A dormir. Hasta mañana. Son las 2:47 de la mañana. Bueno, pues con este plano, con el bufón escuchando la música, el monarca Carolo V durmiendo y Nina comiendo y haciendo ahora mismo no sé qué, vamos a dejar el vídeo por hoy y continuaremos en el día del martes. Vamos a intentar de una vez irnos en barco, a ver si lo conseguimos, porque con tanto ñiqui ñiqui, tanto ñoco ñoco, aquí no hacemos nada. Muy bien, nos veremos en el próximo vídeo que subamos al canal de Pepe Prince. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros, eso es obligado. Nos veremos en breve. Bueno, antes de despedirme quiero poner una lámpara aquí. Un segundo. Quiero poner una lámpara, iluminación. Lámparas de techo. Esta es carísima. A ver, un candelabro colgante. Ahí. Toma ya. Volvemos al modo vivir. Si es que me deja, que no me deja. Sí, sí es que me deja. Y aquí lo dejamos con un bonito plano del castillo por la noche. En cuanto se pire este tío, se apagará la luz. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis, obligado. Apuntaros al canal. Ah, mira, esto se puede estirar. Un descubrimiento, mira. Aquí también se puede estirar. No sé para qué sirve esto. Eso es la verdad. Vale, muy bien, pues eso, que aquí lo dejamos, que no nos vamos nunca. Hasta luego, Lucas. Cuando se levante se pondrá este atavío y hará otras cosas. Nos vemos en breve. Adiós.